Amigos televidentes, sean todos ustedes muy bienvenidos a bordo de un nuevo vuelo de Aeromundo. Sin lugar a dudas, este es uno de los programas más difíciles que me ha tocado realizar. Y día tras día vengo pensando qué decir, qué expresar. Y solamente nos queda por decirle que tenga el mejor de los vuelos. En el programa de hoy vamos a homenajear junto a todos ustedes a este gran piloto acrobático que tuvo la provincia de Entre Ríos. Pero sobre todo, vamos a recordar y a homenajear a esta gran persona, como fue Cristian Greca, piloto acrobático de la provincia de Entre Ríos, uno de los pilotos más destacados a nivel nacional y que se proyectaba de manera internacional para representar a la República Argentina en los diferentes campeonatos acrobáticos que se fueran a desarrollar y en lo que él pudiera participar. Ese era su objetivo final que no logró cumplir. Pero nos deja un legado que vamos a seguir los que tuvimos con él, acompañándolo de alguna manera en este sueño que pudo cumplir y como fue tener su propio avión acrobático y poder hacer deleitar al público de lo que es la acrobacia aérea en nuestro país y en nuestra ciudad principalmente. El pasado 8 de junio, lamentablemente, en un accidente aéreo con su avión Extra 330, único avión de este tipo, de estas características en la República Argentina, nos dejó para volar en los cielos de la eternidad. Para hacer disfrutar a tantos otros amigos que nos dejaron antes de tiempo y que hoy vuelan más alto, hacer disfrutar, digo, de sus vuelos y de sus acrobacias, de sus anécdotas y de su buen humor como lo caracterizaba a Cristian. Seguramente encontrándose con quien fuera el impulsor de Aeromundo y de la actividad aérea en nuestra ciudad, como fue Ernesto Rubén Finucci, mi abuelo, el creador de Aeromundo, que también acompañó en sus primeros pasos a Cristian, conociéndolo en el Aeroclub Ciudad de Paraná, conociendo también a su familia hoy, encontrándose y el Finu pudiendo disfrutar de lo que nosotros disfrutamos en la tierra de Cristian, de sus vuelos, de sus acrobacias, de su gran avión. En lo personal, obviamente me embarga una profunda tristeza y a todos los que hacemos Aeromundo. Y como les decía, es uno de los programas más difíciles que me ha tocado pensar, diagramar y realizar. El otro fue, sin lugar a dudas, el de la pérdida de mi abuelo, de Ernesto Rubén Finucci, quien fuera el creador de Aeromundo y quien me inculcara esta pasión por la aviación, por los aviones y por difundir la actividad aérea. Una actividad aérea que tiene grandes adeptos en nuestra ciudad, pero esto de difundir la actividad aérea siempre fue más fácil junto a personas como Cristian, que nos brindaban todo su apoyo para poder seguir con nuestra pasión de difundir la actividad de nuestra ciudad, de nuestra provincia y, por supuesto, a nivel nacional e internacional con nuestro Aeromundo. Nos quedaron seguramente, Cristian, muchas charlas pendientes, muchas visitas que te prometí a tu casa, a tu hangar, a tu lugar, al lugar que elegiste para vivir, allí en la Ruta 12. Nos quedaron muchas entrevistas por realizar, muchos proyectos por desarrollar, algunos de los cuales se venían dentro de muy pronto, en este año 2024, pero que seguramente seguiremos adelante junto a muchas personas que te quieren, que te aprecian y que disfrutaron de tu amistad como lo hice yo, como lo hizo mi familia, como lo hizo este Aeromundo. Disfrutar de tu gran amistad, de tu gran hombría de bien, de tus grandes vuelos acrobáticos que nos brindaste en cada una de sus presentaciones. Por suerte, muchos objetivos y sueños y muchos proyectos en lo personal pude realizar con Cristian. Uno de esos fue cuando me llamó para que pudiera acompañarlos cuando él comenzaba en sus shows acrobáticos para desandar su actividad aérea acro en los diferentes festivales aeronáuticos a los cuales iba a ser convocado.
me llamó para que sea su presentador, su animador en sus presentaciones, y así lo hicimos en varias exhibiciones que pudo llevar adelante en diferentes partes del país, y fue un enorme y un gran privilegio poder hacerlo. Mucha gente te acompañó, mucha gente acompañó a Cristian y acompañó hasta el último día de sus vuelos. Pablo Darchés como mecánico, Diego Martínez, Leticia, también Patricia Cepelotti, tantas personas del Aeroclub Ciudad de Paraná donde dejás una huella imborrable, como en tantos pilotos que a través de tu instrucción cumplieron su sueño de ser piloto privado de avión. En este programa vamos a homenajear a este gran piloto acrobático, piloto paranaense, que no solamente fue instructor de vuelo del Aeroclub, sino también su presidente, que comenzó su actividad aérea cursando el primer año en la Escuela de Aviación Militar, dejando de lado a lo militar para involucrarse de lleno en la aviación civil, y vaya si lo hizo bien, llegando a ser presidente del Aeroclub y llegando, sobre todo, a cumplir sus sueños, sus objetivos, porque así lo fue. Pudo llevar adelante muchos proyectos y poder, como decía, cumplir sus sueños. Cristian se fue en el lugar que eligió para vivir. Cristian amaba lo que hacía y hacía lo que amaba. El homenaje para este gran amigo que nos dejó para volar más alto. Cristian Greca, siempre en nuestro corazón y sobre todo en el cielo de Paraná. Aviador por herencia familiar, Cristian Greca surcó los aires al ritmo de maniobras arriesgadas. Alcanzó el sueño de tener su propio avión acrobático. Cristian Greca nació en Paraná hace 54 años, en una familia tradicional de clase media y ligada desde siempre a la actividad aeronáutica. Pero su pasión por la actividad aeronáutica recién se despertó cuando terminó la escuela secundaria, tras dejar atrás esa etapa de su vida y luego volcarse de lleno a experimentar entre hélices y trenes de aterrizaje. Primero comenzó en la Escuela de Aviación, donde realizó su primera experiencia. Hizo primer año y después se inclinó por la parte civil. Comenzó a trabajar con su padre y su primer sueldo, que tuvo trabajando como hijo, lo dedicó a empezar el curso de vuelo. Empezó a juntar horas, se hizo piloto comercial. Después se recibió como instructor de vuelo y fue hasta estos últimos días instructor de vuelo del Aeroclub Ciudad de Paraná, el cual también era su actual presidente. Le interesó la acrobacia y comenzó a entrenar con uno de los mejores pilotos que tuvo la Argentina, Julio "El Mago" Benvenuto. A paso lento, pero convencido de sus principios, este aviador se trazó nuevos objetivos con la intención de progresar en una actividad poco difundida,
pero que ganó cada vez mayor cantidad de adeptos en nuestro país. Al margen de sus preferencias en el campo de la aviación, no alcanzaba con aprender nuevas técnicas y llevarlas a la práctica en el aire. Su máximo anhelo significaba más que un simple deseo. ¿Acaso nunca se imaginó que iba a ser propietario de una máquina única en su tipo, hasta que ese gran día llegó en la vida de Cristian Greca? Uno cree que parece prácticamente inalcanzable y se te empiezan a cerrar todas las puertas. Pero de un día para otro, le salió la oportunidad de comprarse ese avión y lo adquirió a un gran amigo que también se dedicó mucho tiempo al vuelo acrobático, como es Gustavo Pasano. Pasaron 10 años para que pudiera cumplir ese sueño tan postergado y hoy la distancia mira ese Slim Z50L de origen checo con un dejo de incredulidad. Ese fue su primer avión pura sangre acrobático. Acerca de los riesgos que conlleva la actividad acrobática, una vez Cristian Greca explicaba: nunca ningún piloto acrobático sale a cumplir una exhibición sin antes haberla planificado cada una de las maniobras. Cada una de las maniobras está pensada y está desarrollada para que salga de esa forma, y el piloto en cada situación sabe perfectamente qué parte de la maniobra se está desarrollando. No se trata de pegar un palancazo o pegar un pedalazo a ver qué sale. No es así, y todo eso lleva a tener un control del display acrobático del show. La acrobacia es totalmente segura, y lo que la convierte en insegura es la falta de recaudos por parte del piloto. Soy comerciante, trabajo en una empresa familiar dedicada al rubro de la venta de materiales de construcción. Y como segunda actividad, pasión y hobby, la aeronáutica, específicamente la acrobacia aérea. Me quedó grabada una frase que decía siempre mi mamá, que lo que se hereda no se roba. Mi abuelo materno era piloto. Muchas veces yo, siendo chiquito, para mantenerme entretenido, me daba el casco de vuelo, las antiparras o una maqueta de un avión para que yo jugara. Y en realidad nunca me imaginé que después iba a ser mi gran pasión. Calculo que nace de esa forma. Sentí las ganas y la pasión por la aeronáutica desde los 12, 13 años. Él no tuvo la suerte de verme piloto, pero lo tuve muy marcado y no me lo había puesto como objetivo hasta terminada la escuela secundaria. Uno siempre cree que es algo inalcanzable, que no se puede, que es para ciertas personas, que la gente común no puede. Esas creencias limitantes, esas limitaciones que nos ponemos. Y más tarde, después de terminar los estudios, la escuela secundaria, se me empezó a dar por seguir esta carrera. Y lo primero que hice, me acuerdo, cuando empecé a trabajar con mi padre, fue con mi primer sueldo ir al aeroclub e inscribirme para empezar el curso de piloto privado. Y vine, averigüé en el club y empecé a volar desde el primer día. Arranqué a volar en el año 92, en el 94 ya me recibí de piloto, después me hice piloto comercial y cuando vi mi primer show de acrobacia aérea quedé prendido, empecé a seguir los pilotos que a mí me gustaban en el país.
Yo empecé a volar a los 19 años. Me recibí de piloto en el año 94. A mí me gustó mucho, siempre me sentí muy, muy interesado por la parte acrobática. Y con mucho esfuerzo, después de querer, no poder, no tener plata, que no se den las oportunidades, hasta un... Yo comencé hace aproximadamente 6 años de la mano de Julio Benvenuto, un gran piloto argentino dedicado a la acrobacia de competición, y él fue el que me llevó por los primeros pasos y me dio el entrenamiento, la instrucción básica en acrobacia en la ciudad de La Plata, en provincia de Buenos Aires. Se me dio la oportunidad de empezar a volar acrobacia en el 2007, perseguí un piloto que yo admiraba, hasta que lo convencí que me lograra enseñar acrobacia. Y yo en el 2007 me iba una vez al mes, viajaba el viernes a la ciudad de La Plata, hasta el lunes a la mañana. Ese fin de semana era entrenamiento súper exigente en acrobacia y él una vez al mes me enseñaba. Eso fue todo mi desarrollo como acróbata. Me invitó a La Plata a volar, hice mi primer vuelo de bautismo en su extra. Y desde ese día nunca más dejé de volar acrobacia. El primer día de vuelo me centraron en un avión, en vez de comenzar en un avión muy básico para acrobacia aérea, me sentaron en lo que hoy sería un Fórmula 1, un Extra 300. Y mi primer vuelo justamente con Julio, y me dijo, préstame el avión 5 minutos, y yo ni me imaginaba que se podían hacer esas cosas arriba de un avión. Ese primer vuelo me marcó para siempre. El primer vuelo, ese vuelo de bautismo, me marcó para siempre. Debe ser el vuelo que más tengo marcado. Que nosotros volamos son actitudes poco usuales, no actitudes anormales. El avión en todo el desarrollo de un display acrobático o en cualquier tipo de maniobra acrobática bien pensada, siempre está volando dentro de los límites del avión y no hay nada librado al azar. Es decir, que el piloto constantemente está sabiendo qué está haciendo el avión segundo tras segundo, y no es simplemente dar un palancazo, dar una patada o poner el avión y a ver qué es lo que hace. Todas las personas que están en la acrobacia y que se dedican a hacer shows de acrobacia siempre me dicen lo mismo, que ellos sienten el agradecimiento de la gente y los ven como una persona que no es normal, pero es absolutamente normal. Cristian Greca es piloto y desde hace algunos días marca la historia del aire en el Aeroclub de Paraná. Es que después de años de ahorro, pudo tener su propia nave, única en la región, para realizar acrobacias en lo alto. En el 2010 ya traje mi primer avión, y después traje este en el 2019 de Alemania. Vino desarmado, fue hecho especialmente, se armó en la provincia de Santa Fe. Y desde el 2010 hasta el día de hoy, actividad acrobática ininterrumpida. Aparte, soy instructor del Aeroclub Ciudad de Paraná. Y no hay nada como hacerle llegar la actividad a la gente, que hacerla sentir bien y mostrarle lo que uno hace, porque es muy egoísta subir al avión, disfrutarlo uno y que los demás no lo puedan ver. Así que esas cosas a mí me dan mucho placer y de vez en cuando las hago. Aeromundo fue testigo del primer vuelo, de la presentación oficial ante el público de Cristian Greca con su avión Slim Z50L. Cristian, ¿cómo te sentís después de haber realizado tu primer show aéreo justamente ante tu público? Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que muy contento, la gente acompañó. Por suerte a la gente le gustó el show. Empecé muy medio un poquito ansioso, nervioso, pero por suerte salió todo redondito, todo perfecto. Un poquito de dudas por el tiempo que nos hizo un fin de semana un poquito cambiante con la meteorología, pero por suerte salió todo perfecto. Disfruté mucho los vuelos y por suerte la gente lo disfrutó mucho. Otro sueño cumplido para nuestro amigo Cristian Greca. El Extra 330 está ya en su hangar. Es mucha gente la que está atrás de todo esto. Uno, o la gente siempre ve el último pedacito, que es el donde el avión vuela o hace las maniobras o el piloto se baja del avión, pero atrás de eso hay mucha gente que te apoya, en tu caso, siempre haciendo prensa, siempre acompañándole, el caso de Diego Martínez, presidente del club, desde Tommy Charras o Nacho Gugliatti, que están siempre sacando fotos, subiendo, haciendo videos, la Leti Mujica con las tortas negras, el mate, lavando el avión. Y una persona realmente muy importante, que yo le digo que es mi ángel de la guarda,
que es mi mecánico, Pablo Garchés, que está constantemente detrás mío, me está cuidando constantemente, chequeando continuamente el avión. Y simplemente con descansando en Pablo, realmente yo tengo que llegar los sábados, los domingos al aeroclub y simplemente subirme al avión y volar. Hay que lograr, obviamente, que el avión y el piloto sean prácticamente una sola persona. Cristian, vos viajás por toda la Argentina, ¿vos vivís de esto? No vivo de esto, pero mi razón de vivir es esto. No, muy buena definición. Sí, pero viajás por todo el país, seguro. Por todo el país, haciendo shows acrobáticos. Yo hace 2 años decidí mudarme a mi hangar, donde tengo los aviones, y mi casa está dentro del hangar, así que dejé todo, me vine a vivir a mi hangar y disfruto la actividad aérea día a día. Como yo soy instructor, claro. Suelo tener alumnos durante la semana, entonces estoy constantemente relacionado con la actividad. Y en el living de mi casa tengo mis aviones, así que mayor placer que esto es imposible. Que nos premien con su presencia, con su aplauso, la verdad que es el mejor agradecimiento que podemos tener. Esto es lo mejor que le podemos hacer, que es la pasión nuestra, lo hago desde el corazón, y si ustedes me dicen que les gusta y lo aprecian y valoran el tiempo que consumimos haciendo esto, la verdad que es el mejor premio que podemos tener. Gracias a todos. Paraná te invita a informarte con su plataforma digital de noticias actualizadas al instante. Podés escucharnos en PC, notebook y tablet desde cualquier parte del mundo. Y ahora podés descargar totalmente gratis la nueva aplicación para dispositivo móvil disponible en Google Play y App Store. Radio Online Paraná, siempre junto a vos. Presence wrapped in gifts they hide. If dreams are wrapped in boxes, would we keep them locked inside? As a child, I wished for endless joys. I believed my letters would turn into brand new toys. Life has made me wise, but here at Christmas time, I catch a glimpse of light behind my childlike eyes. Who says there can't be magic when the world's in doubt? De esta manera, llegamos a la finalización de un nuevo vuelo de Aeromundo, que esperemos hayan recordado de la mejor manera a este piloto acrobático que dio la ciudad de Paraná. Era actual presidente del Aeroclub de la capital entrerriana y era el único piloto acrobático de la provincia de Entre Ríos, uno de los 10 pilotos acrobáticos de nuestro país que se proyectaba de manera internacional para representar a la Argentina en las competiciones más importantes del mundo de la aviación acrobática. Con una gran personalidad y una hombría de bien, Cristian Greca nos dejó el pasado 8 de junio para volar más alto. Desde Aeromundo recordamos a esta gran persona, recordamos a este gran ser humano, a este gran instructor,
a este gran piloto acrobático, pero sobre todo a este gran amigo que nos dejó las mejores maniobras acrobáticas, la adrenalina de disfrutar el vuelo acro en nuestra ciudad, que nos dejó esa amistad que perdurará por siempre, pero con la tranquilidad de saber que amaba lo que hacía y que hacía lo que amaba. Cristian Greca será recordado por siempre en la aviación aeronáutica de nuestra provincia por ser uno de los pocos pilotos acrobáticos que deleitó al público paranaense. Recordaremos a este gran piloto y a esta gran persona siempre en el cielo de Paraná. Hasta siempre, Cristian, y muchas gracias por dejarnos disfrutar de estos vuelos. Tenemos 25 años en el aire y es, la verdad que es mucho y es poco tiempo en la vida de nuestra como pilotos. La verdad que es bastante tiempo y la verdad que no es poco el trabajo que han hecho ustedes, vos especialmente, desde que recibiste la posta del queridísimo Finu, el abuelo, que dejó el programa en muy, muy, muy buenas manos. ¿Cómo me viste nacer a mí en mi faceta acrobática? Me ayudaste, me apoyaste en todo lo que pudiste. Fui incontable cantidad de veces al programa. La verdad que siempre, siempre acompañando, siempre beneficiando la actividad aeronáutica. Recuerdo encuentros aeronáuticos donde ustedes iban con los modelos, vos ibas al micrófono a hacer la animación del evento y yo iba a hacer la parte de los vuelos. Inevitablemente siempre, siempre, siempre me acuerdo del abuelo, del gran Finu. Yo le digo el abuelo porque también, o sea, me vio a mí de chiquito yendo al club cuando empecé el curso. Y así que digamos que es una imagen y una actividad con ustedes, familia que me acompañó, que me va acompañando hasta el día de hoy en toda mi carrera aeronáutica. Que no sean 25 años más, que sean muchísimos años más. Así que Maxi querido, un gran abrazo. Seguí haciéndolo tal cual, no cambies nada. Y si cambias algo, que sea para mejorar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!